Ya es oficial que Copa Airlines reanudará sus vuelos comerciales hacia Nicaragua a partir del 20 de enero, al igual que American Airlines, quien movió su fecha de retorno para el 21 del mismo mes. La noticia desde ya ha creado grandes esperanzas en la industria turística de Nicaragua. Antonio Armas, expresidente de la Asociación de Turismo Receptivo, indicó que en dependencia de la demanda, el costo de los boletos aéreos bajará su valor, beneficiando así en gran medida a los viajeros. Recordemos que Copa, el hub de Copa es Panamá. Y desde Panamá puedes ir hacia cualquier parte del mundo, hacia cualquier parte de Estados Unidos, hacia cualquier parte de Sudamérica, incluyendo incluso Centroamérica. Entonces esto va a venir a obligar a Avianca a bajar sus costos en sus boletos aéreos, tanto a Estados Unidos como Centroamérica y Sudamérica. Esto es una excelente noticia para las agencias, es una excelente noticia para el turismo del país. Bueno, el anuncio de que Copa tendrá dos vuelos más en este mes de enero y que luego en el mes de febrero tendrán un vuelo a la semana, pues de alguna manera pues va a ayudar un poco a tener una alternativa más para salir de Nicaragua, aunque todavía es incierto si continuarán con ese mismo itinerario a partir de marzo. Mientras tanto, el sector privado sigue a la espera de que se reanude el resto de compañías aéreas. El Instituto Nacional de Turismo seguirá apostando por la actividad turística nacional durante los primeros tres meses del 2021. Anasha Campbell, coordinadora del INTUR, indicó que está consciente que dicha actividad, que venía generando alrededor de 800 millones de dólares, se recuperaría paulatinamente hasta el 2023 con la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua informó el año pasado que el sector no lograría llegar a los 200 millones de dólares en ingresos por turismo internacional y que la llegada de viajeros se reduciría hasta un 85% a causa de la pandemia y las medidas de bioseguridad que mantiene el gobierno con el resto de compañías aéreas, que no han permitido en su totalidad el retorno de manera parcial. Jimmy Romero, Voz TV.